De Callollería, de Málaga, la Diputación Provincial de Cultura. Allí tenemos un teatro fabuloso con unas infraestructuras geniales donde siempre pues, nos lo ceden para realizar nuestra entrega de cuerdas. Este día es muy especial porque es el día en que los alumnos pues, presentan todo lo que han hecho durante el año, todo su entrenamiento a los padres, ¿no? Y hay un momento emotivo en el que recogen sus cuerdas, su graduación y todos sus amigos, familiares y demás pueden presenciar. Decir que este evento se plantea con mucha ilusión, con muchas ganas, es un evento muy emotivo y espero a todo el mundo aquí. Hola, me llamo Diana y en Capoeira me llamo Salomé. Pues en mi vida una de las cosas que no pueden faltar es el deporte y la diversión. Y cuando descubrí la capoeira, pues me enamoró. Conocido en el mundo de la capoeira como capivara. Bueno, yo creo que este evento será el mejor evento que ya se ha hecho aquí en Málaga. Son 10 años de conmemoración que lagartija da clases aquí en Málaga, no solo lagartija, como sandália, prancha, chico y galinha, que son contramaestros del grupo Arue Capoeira. Y nada, yo creo que este evento será el mejor evento. Bueno, hablando de los 10 años de clase de lagartija, de sandália, galinha y prancha, que fueron los precursores aquí en materia de clase de capoeira aquí hace ya 10 años, ¿no? Entonces este evento nada más es que la conmemoración, ¿no? Que 10 años de capoeira, son muchos años, ¿no? Dando clase. Entonces yo creo que será un evento muy importante no solo para ellos, mas también para la ciudad de Málaga, ¿no? Me di cuenta que es muy bonita, es muy completa, se conoce mucha gente, entonces yo está claro que puedo resumir y puedo decir que la capoeira es parte de mí, que la capoeira es parte de mí.
Llevo tanto tiempo entrenando capoeira que forma parte de mi vida, entonces es muy difícil para mí definir la capoeira, porque vivir y capoeira es lo mismo. De entretenerse, de divertirse, de conocer gente, de conocer una cultura distinta, bueno, son muchas cosas en lugar de una, de conocer muchos puntos de vista distintos, porque también te das cuenta cuando haces capoeira que cada persona tiene su manera de hacer capoeira en función de su manera de ser, con lo cual, no sé, sociológicamente es bastante interesante para mí la capoeira ya fuera de lo que es el punto de vista técnico, el punto de vista físico. Personal y grupal, porque encajas con la gente del grupo, tienes una vida más social que ir en una clase de spinning y estar sudando ahí, ¿no? Estás cantando, estás bailando, estás compartiendo, ¿no? con un montón de gente, al menos un ratito a la semana, que merece la pena dedicárselo, yo creo que para ser un poco mejor persona, ¿no? Y que me alegra de sacar, no sé, sacar lo bueno de mí. Cuando lo hago me siento bien, no sé por qué. Como si eres alguien a que le gustan mucho las cosas étnicas, como si eres alguien que le gusta estar en contacto con la gente, pues aquí en la capoeira la verdad que va a encontrar todo eso que busca y mucho más. Podríamos definirlo como una mezcla entre lucha, danza, acrobacia y bueno, es una manera de entender una cultura, un deporte y un tipo de personas que se reúnen para jugar y para pasar.
esto es la conclusión, bueno, no la conclusión, en realidad, es la confirmación de que un trabajo que se está llevando aquí a cabo en Málaga desde hace mucho tiempo funciona y que hay gente que está aquí dando un trabajo de capoeira bueno. O sea, es la demostración de que aquí estamos trabajando duro con la capoeira. Algo especial, ¿no? Porque son 10 años de mi profesor dando clases, ¿no? Yo llevo con él 5 años, casi 6, y casi formo media parte de su progreso dando clases aquí en Málaga. Capoeira de verdade não tem me sigue sozinho. Já conhece a falsidade, sabe as pedras do caminho. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Deixe chegar pra roda, chega de mansinho. Sabe que flor de cheira também tem espinho. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Um sorriso no rosto, um aperto de mão. Capoeira que é bamba, não busca confusão. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Mas não teme a morte, nem corte de navalha. Eu faço a minha prece, a mandinga não falha. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Tem que ter dendê, tem que ter axé. Vamos voltar a pilantragem. Chá comigo. Uma musiquinha para machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa a minha roupa. E nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudinho, sacudá, sacudinho.